Querida campeona, antes que nada es un placer saludarte y déjame arrancar con esto. Cuando dicen pónganse de pie las campeonas del mundo y se suben a ese escenario en una noche mágica, ¿qué pasó por tu mente? La verdad para mí es motivante, gratificante. Este tipo de acciones que tiene el CMB con nosotras las mujeres, ya que te motiva a seguir dando tu 100% y más porque sabes que todavía tienen muchas cosas que darle al boxeo. Además un momento muy emotivo porque hay un reconocimiento para una luchadora contra el cáncer en este caso, y es octubre, hay que decirlo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que la mujer lucha doble en todo. Y hay que decirlo, si es trabajo les pagan menos, si es boxeo les pagan menos. Y yo soy una persona que quiere levantar la voz, porque creo que igual se parte la madrina en gajos y deben cobrar bien. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, porque la preparación es la misma, ¿no? Al contrario, las mujeres todavía tenemos que seguir trabajando en casa, ¿no? Digo, claro. El hombre hace muy bien su trabajo y demás, pero la mujer es la que se encarga de los hijos, la casa, además. Exacto. Pero nosotras tenemos todo eso, ajá, más aparte ir a entrenar y pelear. O sea, realmente creo que sí estamos muy maltratadas dentro del boxeo. Y a nivel mundial, ya hay que decirlo, porque finalmente yo que vivo en Estados Unidos, hay una queja enorme de que hay mujeres mucho más capaces que nosotros, y lo he dicho siempre, yo la verdad creo que la mujer es mucho más inteligente, pero no se les reconoce. ¿Qué están dispuestos a hacer el grupo de mujeres para qué? Para que finalmente vengan las bolsas y el reconocimiento mundial. Realmente el CMB nos ha apoyado bastante, creo que hemos estado avanzando, ¿no? Desde que empezó el boxeo femenil que se abrió, hasta ahorita vamos muy bien, pero todavía falta muchísimas más cosas. Y bueno, el show es juntarnos todas y ponernos en acuerdo con el CMB, ¿no? Que proponga algo realmente, pero que se cumpla, porque me recordarás que hace un par de años, cuando totalmente, todavía estaba claro, don José, dijo que la campeona tiene que cobrar mínimo $30,000. No se respeta y no eso. Se respeta. ¿No? Digo, $30,000 en comparación a los varones es nada, ¿no? Un campeón varón, ¿cuándo va a cobrar $30,000? No se sube. O sea, no. Pero ni siquiera eso poquito se respeta. Pero bueno, ahí creo que ya son los promotores los encargados. Y nosotros en No Puedes Jugar Boxeo, y esta es una promesa de parte nuestra, estaremos pugnando y empujando para que las bolsas vengan. Ahora, ¿cómo ves la convención? Porque hay momentos mágicos, momentos que nos tocan las fibras más íntimas, como ese reconocimiento a nuestro Julio. Y que no se ofendan los demás, pero Julio es mexicano y ya después del mundo. Sí, claro, la verdad que ha estado muy padre, muy emotiva, ¿no? Como bien lo dices, el hecho del momento de Julio, ¿no? Ahí en el trono, con los rivales que tuvo antes de Oscar de la Hoya. También estuvo muy padre lo de Adonis, ¿no? Increíble momento, y fíjate, vuelve la mujer. Su mujer nunca lo dejó un solo instante. Sí, claro, y es en un momento difícil, ¿no? Realmente, sí. Ahí es cuando se te van los amigos, se te va todo lo que tuviste como campeón, se acaba, ¿no? Digo, a uno le pasa cuando pierdes el título, ¿no? De repente volteas y ya no hay de los cientos de personas que estaban contigo, quedan poquitos, ¿no? Que hasta los puedes contar con la mano de, con los dedos de tu mano. Pero en ese caso de Adonis es lo mismo, ¿no? O sea, sí. Se van. ¿La mujer se pudo ir, ¿Y quién estuvo? Nada más su esposa, su familia, mujer, claro. Sí. Oye, platicaba con alguna colega tuya, como Mariana y algunas otras peleadoras, que les haría mucha ilusión estar ya peleando en los Estados Unidos. Y me viene a la mente una pelea entre Ceneiza o Ceniza, como le quieran decir, y Marlene Esparza, pero está incluida en la velada de Canelo. Yo creo que esa puede ser la solución. No tengo nada contra México, es mi México, pero ¿por qué no pensar en que campeonas de tu tamaño, de tu nivel, ya empiecen a pelear en Estados Unidos y a ganarse el billete que merecen? ¿Puede ser opción? Pues es lo que estamos buscando. En este caso yo espero que de esta convención salga algo bueno para mí, que ya podamos empezar a incursionar allá. De hecho, pues vengo con la intención de hablar con Oscar, de sacar algo, ¿no? ¿Sí? No nada más de venir a pasarla bien y la fotito de la convención, no, sino que salga algo bueno para mi carrera. Pues si te puedo ayudar en algo, créeme que los vemos semana a semana y vamos a recordarles que las mujeres tienen que crecer. Ahora, momento muy alto en tu carrera, momento bonito, pero ¿qué viene? Sí, pues acabo de pelear hace 20 días, gracias a Dios salí con una victoria. Primeramente Dios, cerramos el año con otra pelea a finales de noviembre.
tratando de meterme a las clasificaciones para que claro, primero Dios el año que viene esté disputando un título. Quiero el gallo. ¿El gallo? Sí. No, bueno, pues ya me dijiste por dónde va la cosa. Dime una situación. Cuando estamos hablando del boxeo mexicano, yo creo que tenemos que pensar Ana María, la Guerrera Torres, la Jackie misma, Mariana, que es veterana, pero sigue ahí. ¿Qué significa para ustedes como mujeres dejar sembrado a nivel mundial? Porque es triste lo que te voy a decir, pero es cierto. Desafortunadamente en México a los mexicanos no se les reconoce como se debería, pero a nivel mundial ustedes son heroínas, es la palabra. Sí, la verdad que, bueno, como bien lo dices, ¿no? A veces aquí en México no se nos reconoce el trabajo como debería, ¿no? Pero para mí, yo ya estoy de verdad muy contenta con todo lo que he logrado. Sí. Digo, no cualquier persona llega a ser campeón del mundo. No, hice 10 defensas exitosas. O sea, ya mi nombre quedó dentro del boxeo grabado mundial, ¿no? Sí. Aunque aquí no se te reconozca, pero hay mucha gente que, wow, la loba, ¿no? Y, sí. Es padre eso, ¿no? Padre y triste a la vez, porque tus paisanos son los que menos... Yo les digo, cangrejos, hijos de la Malinche. Y eso lo digo a título personal. La loba, ¿por qué? La loba porque según mi entrenador así me desenvuelvo arriba del ring. Primero caso y ya que tengo acorralado no suelto. Oye, ¿cómo está el boxeo mexicano hablando de hombres hoy en día? Porque vemos a los Zárate, a los Zamora y a mí me sigue emocionando porque son leyendas. Vemos a los Julios, pero hoy el boxeo mexicano en cuanto a hombres está en buenas manos. Yo creo que sí, digo, esto es de generaciones, ¿no? Ha habido bastantes generaciones muy buenas como los que acabas de nombrar, Julio César Chávez, Pipino Cuevas, el Púas que anda también por ahí. Por ahí anda. Pero ahorita también hay, los chicos son otras generaciones, otro tipo de boxeo. Está el Gallo Estrada que para mí es un libra por libra, buenazo, tiene que estar sí. En esa lista. Canelo, ¿no? Que Canelo. Aunque a muchos no nos guste o no nos caiga bien o demás cosas, pero los resultados los está teniendo. ¿Canelo como peleador? Como peleador creo que ha avanzado bastante. No es ni tan malo como muchos dicen, pero tampoco tan bueno como él se cree. Y si lo dice una campeona, yo tengo que respetar. Y me encanta cómo lo describes. Sí, porque realmente, o sea, no es el chico de que... lo que dice la gente, ¿no? Pero tampoco es lo que él se cree, ¿no? Okay. O sea, pero está bien creérsela como mexicano, de repente dicen que hay que sacar al argentino que llevamos dentro. Creo que a veces es necesario, ¿no? Necesario. Porque si no, de verdad que la gente, si tú no te lo crees, menos te lo va a creer la menos gente. Menos te lo cree la gente. Sí. Dos cositas más para dejarte ir, porque sé que estás muy activa en la convención. En lo previo, analista, no campeona, como analista, Canelo Cobale. Pues como mexicana yo le voy a Canelo, sí. ¿Ves posibilidades? Porque dicen que nunca ningún buen peso chico le ganó a un buen peso grande. Sí, pero creo que tiene mucho que ver la edad. Ok. ¿No? Y ya, bueno, Kovalev ya... ya es de salida. Ajá, sí. Okay. Finalmente Joshua... No, espérate. Me ha pasado en todas las entrevistas. Debo decir Ruiz Joshua, porque es nuestro mexicano el primero. Sí. Yo estoy con Andy. Creo que el boxeo muchas veces es de estilos. Sí, sí, y sí. Las veces que le pongan a Andy, a Joshua, a Andy, sí. Las veces que siento yo que va a ganar Andy. Y quiero. Estoy de acuerdo, además. Siento y quiero. Eso sí, me gusta. ¿Eso te gusta? Claro, y es la verdad. Es una locura que se me ocurrió con Israel Vázquez hace 1000 años. Una frase de respeto total. No puedes jugar boxeo, y es verdad. Sí, claro, puedes jugar muñecas, fútbol, exacto, voleibol, pero boxeo jamás. ¿Y por qué lo escogiste? Bueno, realmente fue, de principio fue sí, para llamar la atención de okay, mi papá, que es fanático del boxeo. ¿Sí? Pero ya una vez que probé los golpes arriba del ring, ya dije, eso es lo mío. Y veme aquí 14 años después. Qué chulada. Qué chulada. Gracias. Espero que no sean 14 años aquí, pero que sí me vuelvas a dar la entrevista. Sé que se acabó el tiempo, pero disfruto mucho. Primero y principalmente lo que siempre he dicho, y hoy te lo digo frente a frente. Creo que tu arma letal y más peligrosa es tu sonrisa. Muchas gracias. La verdad. Muchísimas gracias, Niloba. Gracias. Gracias. Ahí está, amigos de No Puedes Parar. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.